Don Miguel la Antigua, párroco de San Sebastián de Agüime. Buenas tardes. ¿Cómo están llevando las medidas en los lugares de culto? Realmente, al abrir de nuevo la iglesia, después de tanto tiempo, ahora se nos exigen una serie de medidas, ¿no? Lo que pretendemos en la iglesia, sobre todo, que sea un lugar seguro. Esto es lo que le decía a las personas el lunes. Estén tranquilas que estamos en un lugar seguro, ¿eh? Si ustedes van al supermercado, van a la farmacia, van al banco, pues realmente aquí tienen un lugar seguro por las medidas que se están teniendo, ¿no? Que es un poco lo que te iré explicando. En primero habrás visto que hay unos dispensadores en la entrada de gel hidroalcohólico para que las personas se desinfecten las manos, unas alfombras que se le pone un líquido especial para que también se... Y luego está la colocación, diríamos que la norma más que estamos insistiendo es en que se guarde la distancia, que se guarde la distancia de 1,5 metros entre una persona y otra, tanto delante como detrás, como por los lados, ¿no? Entonces, como ha visto, en primer lugar, los bancos, como ahora tenemos en esta primera fase un aforo del 30%, pues una manera que hemos hecho, si observa, es en estos bancos más grandes, que pues ahí solo pueden estar 3 personas, y el espacio que no puede haber nadie lo hemos forrado con ese plástico que se usa en la cocina, para que así sea una manera fácil de ver. No es, diríamos, cantoso para afear en la iglesia, y sobre todo fácil para limpiar, porque después de cada celebración tenemos que desinfectar los bancos con agua y lejía y desinfectar el piso. Eso nos permite que podamos desinfectar el banco por debajo y al mismo tiempo el plástico por encima, ¿no? Mucho más cómodo, y así las personas que asisten tienen la medida exacta. No hay cordones que en algún momento pueda sobrepasar la medida. Sí, te das cuenta, es un banco sí y otro no. Por lo tanto, el banco que no se utiliza ahora se está acordonado para que... Y también, don Miguel, vemos esta... cruces. Sí, estas X que están aquí es para ir marcando el espacio de 1,5 metros, con la finalidad de que tanto cuando se entra, no se entre juntos, sino que se vaya marcando el paso, y también se ha hecho para que a la hora de comulgar se respete el paso, es decir, a la hora de la comunión cada persona debe ir estando en una X, cuando pasa a la otra X, pues ya se va acercando a la comunión. En la comunión lo más dificilillo que tenemos de organizar, porque en principio van a comulgar las personas que están en esta parte, es que están en la orilla y en el centro. Cuando terminan ellos van los de la parte de allá, luego pasamos al otro lado y comulgarían los que están en la orilla de allá y los que están en los bancos de aquella zona. Y luego pasaría a la otra parte. El sacerdote, antes de dar la comunión, tiene que hacerlo con mascarilla y también desinfectarse las manos antes y después de dar la comunión. Eso lo vemos ahora. Sí, estupendo. Las X marcaban la distancia, y cuando llegamos a tomar la comunión tenemos aquí donde nos desinfectamos las manos. Sí, la comunión es uno de los momentos más delicados por el valor, por una parte, de la Eucaristía, y porque lo que tenemos que evitar todo contagio. Entonces, al dar la comunión, pues la comunión ahora se recibe, sabe que hay las dos posibilidades, recibirla en la boca o en la mano. Ahora se opta por la posibilidad de la mano, fundamentalmente, ¿no? Para que la posibilidad de contacto sea el menor posible. Por eso, al venir en las X, que como tú indicabas y estás viendo, al llegar aquí, antes de que 2 personas que estaban por delante, una esperando y la otra comulgando, pues la que está aquí se desinfecta de nuevo las manos, ¿no? Ya se la ha hecho a la entrada y se lo hace de nuevo aquí, para que si hay algún contacto al poner la partícula en la mano, pues ya tengamos la garantía que el sacerdote tiene la mano desinfectada y la persona también. Y luego comulgarían por orden, primero la fila de bancos de esta parte y los que están por el medio, luego lo harían los de esta, y luego pasaría, que verás que ahí hay otra mesa y allá otra, y iríamos por aquella parte y por la otra. Lo que sí, lo que tienen que hacer las personas es un poquito de movimiento, que es dar la vuelta, porque si vuelven por este pasillo, rozarían a las personas. Entonces tienen que dar la vuelta a todos los bancos para volver a ponerse en su sitio, ¿no? Bueno. Eso sería lo más conflictivo de la comunión, ¿no? De al menos acostumbrarse a comulgar, ¿no? Los funerales no se han podido celebrar. Ahora es el momento de celebrarlo. Explíquenos cómo está haciendo también el protocolo.
Sí, lo que hemos hecho, al no poderse celebrar en su día los funerales, he ido llamando a la familia según el orden de fallecimiento y le he invitado a elegir el día del funeral a partir de la próxima semana, para poderlo así anunciar en el fin de semana. Entonces, a partir de la próxima semana ya se celebran algunos funerales y la otra semana han preferido, como el aforo aumenta, porque ahora tendríamos un 30% de aforo, al aumentar el aforo algunas familias han preferido la siguiente semana, es decir, después del 25. Entonces, pues los funerales diríamos lo más que me preocupa, porque depende de las personas que participen y tenemos que cumplir con el aforo, porque si no podía ser una falta grave. Entonces, estamos pidiendo a los familiares que vengan con tiempo para que ocupen los puestos y tengan los primeros bancos. Tenga la preferencia. Exacto. Y que al menos no se quede ninguno fuera. Porque en esta primera etapa, en esta primera fase, tenemos un aforo de 84 personas. Es decir, una vez que se están contando las 84 personas, tenemos que cerrar. ¿Ya? No vamos a cerrar la puerta de la iglesia, que sería lo más seguro, pero si la cerramos evitamos la ventilación y necesitamos también la ventilación dentro de la iglesia. Entonces tendríamos que poner una valla o un banco para no dejar pasar. Lamentamos en ese sentido que si vienen personas no pueden pasar cuando pasen, ya se termine el aforo. Una cosa importante es que en los funerales no se puede dar el pésame. Claro, la costumbre. Entonces, si las personas que vienen con la intención de dar el pésame, pues yo diría que mejor es que busquen otro momento, otra forma más bien, porque no se va a poder dar el pésame aquí. Yo creo que sería bueno que si venimos con la intención de participar en la Eucaristía y al mismo tiempo de rezar por el difunto y después pues que nos atengamos a esas normas de la distancia de las personas que puedan estar, ¿no? Y los funerales los iremos comunicando tanto en los fines de semana como en la página de la parroquia, en los medios de comunicación de la parroquia, para que todo el mundo los pueda conocer, ya que han sido así, ¿no? Don Miguel, hemos pasado de las misas por televisión, por la radio, virtuales, a través de internet, a reencontrarnos con los feligreses. ¿Cómo ha sido esa respuesta, ese encuentro después de más de 2 meses? Pues la Eucaristía del lunes pues fue una experiencia de alegría, de poder volver a abrir las puertas de la iglesia, que desde el día 15 de marzo se habían cerrado, no se habían vuelto a abrir, y ver en la iglesia de nuevo personas, ¿no? Porque yo todos los días celebraba aquí solo y era pues duro ver que no había ninguna persona en la iglesia, ¿no? Ahora vino un buen grupo de gente y yo creo que también se han ido, diríamos, aceptando las normas nuevas que se han ido estableciendo, que resultan incómodas para lo que estamos acostumbrados, pero yo creo que con alegría también la han acogido, y tanto la Eucaristía del lunes como la del martes pues ha sido una experiencia positiva para las personas y lógicamente para mí, claro. Si antes había un mantenimiento de la iglesia y había un trabajo detrás de cada Eucaristía, ahora los colaboradores también son parte importante y gente activa dentro de la parroquia que está colaborando también para organizar este trabajo que se supone que es más que el anterior. Sí, en primer lugar necesitamos más colaboradores. Ya habrá visto que en la entrada hay 3 jóvenes, pues que para indicar que se desinfecten las manos, que se desinfecten los pies, para después, si cuando sea el momento, ir anotando a las personas que van entrando para no pasar el aforo. Y luego, después de cada celebración, hay que desinfectar los bancos y el piso con agua y lejía. Aquí tenemos la suerte que lo que hacemos es, al cerrar la iglesia después de misa, al día siguiente por la mañana se dedicamos a desinfectar. Porque en esta primera fase la iglesia solo se abre una hora antes de la misa, es decir, de 6 a 7 de la tarde, luego termina la misa, se cierra. En la segunda fase se podrá abrir más tiempo y ya luego esperemos que nos la permita. En la primera y segunda fase, la fase no permite, las recomendaciones que nos han dado del obispado, ni grupos de turistas o grupos de otro tipo, no se permiten hasta que volvamos a la nueva normalidad, ¿no?
Don Miguel Antigua, muchísimas gracias por abrirnos las puertas nuevamente de la parroquia y mucho ánimo para seguir trabajando por los feligreses y por el pueblo. Gracias a ustedes, porque con esto nos ayudan también a que las personas, cuando vengan a la Eucaristía, sobre todo en el fin de semana, ya se sitúen un poco de cómo está y cómo están viendo la iglesia, para que ya vengan un poco mentalizadas a lo que se van a encontrar, ¿no? Nuestro trabajo siempre es estar cerca de la gente y cerca de los nuestros, y es nuestro deber. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes.